Bienvenidos sean todos a la review de los parlantes más económicos y de mejor calidad del mercado actual. Como ya saben, aquí buscamos economía y calidad, así que quédense en este video y no se pierdan de lo que les voy a enseñar. En el día de hoy, parceros, tenemos una nueva review de los Trust 2.1 Speaker Set. Son chiquitos, son compactos, pero suenan de lo lindo. La caja en la que vienen es bastante pequeñita, así como especificaciones técnicas tenemos que son los parlantes de 18 watts con conexión a USB. Son únicamente para computador y para laptops, o sea, para portátiles. Por lo tanto, estos parlantes no se pueden utilizar en dispositivos tipo Xbox One o PS4, pero pues obviamente ese es su propósito. Estos parlantes no son de la gama gaming de Trust, son de la gama económica. Tengo entendido que la marca tiene también parlantes un poco más costosos para ese tipo de usos. Pero bueno, miren que la caja es bastante pequeña, o sea, la puedo casi tapar con mi mano. Pero por eso les digo, son chiquiticos, pero el poder que tienen, por favor. Como pueden observar, aquí tenemos ya instalado lo que viene siendo el bajo. Y por acá tengo los otros dos chiquitines, que vienen siendo los que nos dan todo ese poder. Como pueden observar, en el bajo tenemos el manejo del volumen y también tenemos las conexiones para los pequeños parlantes. Este parlante, como les informé anteriormente, se maneja con USB. Lo tengo conectado acá al computador vía USB. Pero, ¿cómo suenan estos bebés? Obviamente esto es una experiencia un poco difícil de demostrar. Esto tiene que ser más una experiencia propia. Aún así, les voy a mostrar un poco del poder que tienen estos parlantes. Voy a escucharlo tanto del micrófono de la cámara como de mi micrófono de mesa por el cual están escuchando mi voz. Voy a poner primero en un volumen mediano, normal, como nosotros escucharíamos, suave, y voy a llevarlos también al límite, donde se escuchen en su máximo potencial. Esto es su volumen normal, lo natural, nada del otro mundo. Ahora vamos a llevar esto a lo más fuerte. Oigan ese bajo. Aquí los tenemos a un volumen mucho más alto. Y oigan, esto perfectamente puede sonarte por toda la casa. O sea, no es una cosa que va a aturdir a nadie, pero oh, para meterte en tu propia fiesta en casa, ahí estamos. Es brutal. Simplemente muy, muy contento con estos parlantes. Así que bueno, parceros, esta fue la review de los 2.1 Speaker Set de Trust. Lo dicho, esta es la gama económica de Trust, no es la gama gaming. La gama gaming tiene una infinidad de más cosas. Así que, si les interesa, muchachos, les voy a dejar la referencia aquí abajo en la descripción para que lo busquen. Si están interesados, pues pueden hablarme. Igual yo les voy dando consejitos o cositas, experiencias personales sobre estos parlantes. Y nada, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si están interesados en más reviews y cosas así, apenas pueda, les voy a traer más videos de este estilo, que me gusta mucho, pues obviamente poder probar cosas y mostrárselos a ustedes aquí en este canal. Si les gustó este video o quieren más contenido de este estilo, no olviden suscribirse para no perderse ninguno. Les voy a dejar por aquí arriba también la review de los Logitech G332 SE. Y nada, esto es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse al canal y los veo en un próximo video. ¡Adiós!